Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén teniendo un lindo día, que hayan tenido un lindo día también, una jornada de trabajo, quizás en la casita. Me presento, mi nombre es Kevin Cartes, soy kinesiólogo integrativo, profesor e instructor de Qigong, médico y terapéutico, y espero que esta jornada sea bien fructífera. Le damos las gracias también a Prana Kine. Y a todos los colegas que están observando esto y a todas las personas que están observando esto. Vamos ya a comenzar con esta presentación, en donde lo que vamos a abordar hoy va a ser la rehabilitación pulmonar y cómo la medicina china y el Qigong son un complemento efectivo. Vamos a hacer una pequeña revisión de las principales o los principales estudios acerca de esta medicina tradicional y acerca del Qigong también, para ver si es que efectivamente son un buen complemento o no. Pero antes vamos a realizar también un breve viaje por la historia de Chile en cuanto a las enfermedades respiratorias. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque yo creo que es súper importante marcar la evolución del sistema de salud de Chile y cómo el sistema de salud va a abordar las enfermedades respiratorias. Y por eso es que tenemos que hacer un breve viajecillo, ¿ok? Lo primero es hablar acerca de la respiración y lo importante que es la respiración. Y para esto me gustaría que fueran conscientes un momento de cómo están respirando. Pregúntense a ustedes mismos, ¿cómo estoy respirando? ¿Estoy respirando bien? ¿Siento que estoy respirando mal? ¿Siento que estoy un poco agitado? Estoy respirando a través del pecho, estoy respirando a través del abdomen. ¿Por qué esto? Esta introspección breve de unos cuantos segundos nos va a ayudar a entrar en un estado un poquito más relajado, un poquito más meditativo acerca de cómo estamos respirando. Y es que la respiración es muy importante y ha sido muy importante en la historia de Chile. Me refiero al sistema respiratorio, me refiero a las enfermedades respiratorias. Cómo las enfermedades respiratorias van ayudando y han ayudado a Chile y a su sistema de salud a ir evolucionando y a ir adaptándose a las diferentes crisis, podríamos decirlo, o enfermedades que van surgiendo y que van afectando a la población. Entonces, ¿cómo el sistema de salud aborda la respiración en Chile? Principalmente, la salud tiene tres pilares. Y todos estos sistemas de salud de todos los países del mundo intentan abarcar estos tres pilares en su misión para que así la salud se mantenga muy fuerte y muy potente en sus poblaciones. Estos tres pilares son la promoción, son la prevención y son el tratamiento. ¿Ok? Son tres pilares. Y aquí va la primera pregunta que yo les tengo para que podamos interactuar un poquito. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de los tres pilares de la salud creen que es o son prioridad en Chile? Puede ser en este momento, como también puede ser a lo largo del país, perdón, a lo largo de la historia. Vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que opinan ustedes acerca de cuáles son estos tres pilares. ¿Cuál de los tres es prioridad en Chile? Bueno. La verdad es que promoción es promover, ¿ok? Estamos promoviendo la salud. ¿En Chile se promueve la salud? Sí, se promueve la salud. ¿En Chile hay prevención de la salud? ¿Hay programas de prevención de la salud? Sí, hay programas de prevención de la salud. ¿Y el tratamiento? Obvio que hay tratamiento. Pero cuál de estos tres pilares creen ustedes que tiene prioridad? Y vemos acá que el 64% de las personas que están observando esta humilde ponencia votó por tratamiento. Creen que Chile pone como prioridad dentro de los pilares de la salud el tratamiento de las enfermedades. Y sí, puede ser. La verdad es que se pone harto énfasis en el tratamiento por sobre la prevención y por sobre la promoción. Y quizás por eso es que tenemos bastantes problemas y hemos tenido a lo largo de la historia bastantes problemas referentes a las enfermedades respiratorias. Vamos a dar un pequeño paseo por la historia de Chile en cuanto a las enfermedades respiratorias. Y es que esta no es la primera enfermedad que llega a generar miedo
y tanta crisis en nuestro país, porque por ejemplo en los años 20, en los años 30, llegó la tuberculosis, marcando unas tasas de mortalidad enormes, generando mucho miedo. Si bien la población era mucho menor, generó mucho miedo y mucha tasa de mortalidad. En los años 40, por ejemplo, estuvieron marcados por los empiemas y los abscesos pulmonares, con altas tasas de mortalidad también. Los años 60, por neumonías acompañadas de epidemias frecuentes en niños. Y, por ejemplo, en los años 60, cuando los niños empezaron a morir en gran cantidad, ya se ve una pequeña adaptación o una necesidad de adaptación de los profesionales. En ese tiempo, los pediatras tuvieron que especializarse en punción pleural, y drenaje de la pleura también. ¿Por qué? Porque necesitaban disminuir esa tasa de mortalidad, porque había muchos niños que estaban muriendo. Los años 80, por ejemplo, la influenza, el adenovirus, son dos virus que causan y causaron mucho dolor, mucha inflamación, mucha fiebre y altas tasas de mortalidad también. ¿Pero qué pasó? Llegaron esos virus y también el sistema de salud tuvo que adaptarse. Es necesario, tuvo que haber, hubo una evolución, ¿ok? Y esa evolución tuvo que ver con la vacunación, con los programas de vacunación y con las guías clínicas que hasta el día de hoy sirven y son muy útiles para poder estandarizar o guiar el tratamiento de los profesionales de la salud. Cuando hablamos del adenovirus, está bien, generó mucha tasa de mortalidad, pero ¿qué pasó? A través de los avances tecnológicos, fue posible disminuir esas tasas de mortalidad y generar así un respiro, por así decirlo, de toda esa muerte, de toda esa enfermedad en esos tiempos. Y ahora, si nos detenemos ahí un momento y hablamos del avance tecnológico que tiene que ver con la globalización y todo eso, a lo mejor también en los años 80, con el aumento de la globalización, la llegada de gente a Chile, a lo mejor ahí también venían algunos bichitos y algunos virus que generaron estas diferentes epidemias en ese momento. Pero bueno, los mismos avances tecnológicos son o fueron los que después entregaron esta ayuda favorable con el temita. Entonces, en las últimas décadas se habló mucho acerca de la bronquitis obstructiva en los niños también, el SBO, más conocido como SBO, síndrome bronquial obstructivo. Muchos niños murieron. Muchos niños murieron. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo reaccionó el sistema de salud ante el SBO? Se dio cuenta y empezó a estudiar la influencia de la mala calidad del aire y la contaminación intradomiciliaria, ¿ok? ¿Cómo esto influenciaba en la tasa de SBO en los niños? ¿Será posible que afecte? Por supuesto que fue posible, se dieron cuenta de que era posible. El tabaquismo materno también aumentaba el factor de riesgo, aumentaba el riesgo de sufrir SBO. ¿Y qué pasó? Algo muy bonito, muy importante que ocurrió en esta época y en respuesta al SBO fue que se inventó y se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Así que un aplauso entonces para el sistema de salud en ese momento que generó el Ministerio del Medio Ambiente y aparte también generó la restricción vehicular para aquellos vehículos que no tenían un motor catalítico. Hermoso. Se empezó a preocupar de la calidad del aire y se dieron cuenta de que algunos factores que no eran netamente biomédicos generaban o afectaban la salud de la población. Así que el sistema comenzó a cambiar un poquito, ya no era una visión biomédica, sino que ahora era más biopsicosocial. Así que, perfecto, a través de las enfermedades respiratorias, Chile ha ido cambiando efectivamente. Así que, bueno, ya en 1993 se instaura la Sala AIRA. Y hasta el día de hoy es así como el sistema de salud aborda la respiración o las enfermedades respiratorias en Chile. A través de la Sala AIRA, a través de la Sala ERA, a través de los programas de vacunación, a través de las guías, a través de distintos otros programas, como por ejemplo el programa de respiración o de rehabilitación pulmonar, que es lo que nos convoca hoy en día y que nos convoca en esta charla. Pero hablemos de esto un poco. ¿Cómo se llega a la rehabilitación pulmonar? El desafío histórico en salud ha llegado históricamente a Chile y en este momento estamos en una crisis sanitaria que genera mucho miedo y genera mucho descontrol y ansiedad. Estas emociones en descontrol generan y también aumento de otras enfermedades y otros trastornos, principalmente de salud mental. Estas crisis sanitarias,
Y estas enfermedades y trastornos de salud mental nos obligan a adaptarnos. Como profesionales de la salud, como sistema de salud, nos obligan a adaptarnos. ¿En busca de qué? En busca de la evolución del sistema y en busca de la evolución personal. Me refiero a los profesionales, me refiero a ti, a mí. Tenemos que evolucionar después de esto. Tenemos que pensar, tenemos que irnos hacia adentro un poquito y ver cómo nos afecta esta crisis, ver de qué forma podemos cada uno evolucionar al respecto. Y es aquí donde en la historia y ahora adquiere gran importancia el proceso de rehabilitación. Hablando en general, no solamente rehabilitación pulmonar o rehabilitación respiratoria, sino que también la rehabilitación de cada uno, la readaptación, la recapacitación de nuestra visión, de nuestros objetivos en torno a lo que nos está pasando hoy en día, que tiene un gran contenido emocional. Entonces, vamos con la rehabilitación pulmonar. ¿Qué se diferencia un poquito de la rehabilitación respiratoria? Porque cuando hablamos de rehabilitación pulmonar, estamos hablando de aquellos tratamientos no farmacológicos que efectivamente afectan a personas con enfermedades respiratorias crónicas. ¿Y qué pasa? Que la rehabilitación respiratoria se ve como algo un poco más global. Cuando hablamos de rehabilitación pulmonar, como que los profesionales de inmediato pensamos en aquellas personas que tienen EPOC, en aquellas personas que tienen asma, cualquier enfermedad respiratoria crónica. Y el objetivo de estos programas de rehabilitación pulmonar, porque se agrupa siempre en programas, es mejorar la capacidad aeróbica y la calidad de vida. Obviamente, la calidad de vida siempre es uno de los objetivos principales. Suena mundano, suena repetitivo, pero efectivamente es uno de los objetivos fundamentales y debe serlo. Porque la calidad de vida lo es todo en realidad. Como dije anteriormente, se agrupan en programas. Cada clínica, cada hospital tiene diversos programas y el gobierno también tiene un programa de rehabilitación pulmonar. Las personas que necesitan esta rehabilitación son personas que tienen patologías crónicas, como lo dije anteriormente, EPOC, asma, fibrosis pulmonar principalmente, y según la estadística, EPOC, como la principal enfermedad, la que tiene más incidencia en nuestro país entre los adultos y adultos mayores, es la que más recibe estos programas de rehabilitación pulmonar. ¿Cómo entran estas personas a estos programas? A través de las pruebas diagnósticas, que miden, entre otras cosas, la disnea, por ejemplo, y la metodología tiene que ver con ejercicios musculares que favorezcan o que fortalezcan la musculatura respiratoria y que, en fin, ayuden a aumentar la capacidad pulmonar y el funcionamiento del sistema respiratorio. Otras patologías que también lo necesitan son el asma. ¿Y por qué hago la diferencia entre asma y EPOC? Porque el asma en Chile, según la evidencia, muestra un signo importante que es muy emocional, que es muy relevante en este momento, que es el miedo a la crisis. La persona asmática siente miedo a la crisis que le puede dar. ¿Y por qué siente miedo a la crisis que le puede dar? Porque el doctor le dice, porque la revista está, porque la guía está, porque en internet está. El internet y los medios de comunicación son de repente un arma de doble filo, ¿cierto? La gente puede tener un poquito más de miedo de acuerdo a lo que lee. Entonces, la persona asmática siente miedo a la crisis. Entonces, obviamente necesitamos abordar a esa persona no solamente desde lo físico y desde lo estructural, sino que también desde lo emocional. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Hasta el momento no sabemos. La fibrosis pulmonar también es otra de las enfermedades que está bastante ligada a los programas de rehabilitación pulmonar. ¿Y qué dice la evidencia respecto a la metodología de tratamiento de rehabilitación pulmonar en las personas con fibrosis? Rehabilitación basada en el fortalecimiento de los miembros superiores, importante, técnicas respiratorias, movilidad de tórax y educación. Otro concepto que también es un poco repetitivo, que es la educación, pero que también es muy importante, educar a nuestro paciente, por así decirlo, a nuestro consultante, a las personas con las que trabajamos, y asimismo educarnos nosotros también. Y ahora, netamente ligado a la contingencia, netamente en lo contemporáneo, la rehabilitación pulmonar en el COVID-19. ¿Cómo está siendo? ¿Cuáles son los métodos que se están utilizando actualmente para generar rehabilitación pulmonar en las personas que están infectadas con COVID? Hay variados.
Hay distintos estudios con distintos tipos de ejercicios, con distintas metodologías. Yo me quedé con estos dos porque me parecieron bastante generalizados y fáciles de entender. Por ejemplo, existe esta recomendación de tratamiento que los médicos y los profesionales llaman 4S, que tiene que ver con que sea un tratamiento simple, que sea un tratamiento seguro, que sea un tratamiento satisfactorio para la persona y que sea un tratamiento en el cual se pueda guardar. ¿Ya? Dice 4S porque ese guardar en realidad es 6. Fui para otro lado. Y lo otro que podemos rescatar de estos estudios es que también recomiendan realizar rehabilitación respiratoria de acuerdo a los estadios de la enfermedad o de acuerdo a los estadios en los que la persona se encuentra en el momento. Por ejemplo, si estás hospitalizado, lo principal y el objetivo es el alivio de los síntomas de la disnea, la ansiedad y la depresión. O sea, nuevamente nos encontramos con factores relacionados con la salud mental que son muy importantes y que se repiten bastante en las personas con el COVID. Y que no, en realidad no solamente las personas con el COVID, sino que las personas que se enferman, la enfermedad en general, sea cual sea su causa, sea cual sea su tipo, viene siempre de la mano de algo emocional, ¿cierto? Y la ansiedad y la depresión son una de estas dos manifestaciones que más ocurren en respuesta a estas enfermedades. Este estudio nos comenta que en pacientes críticos no se sugiere la realización temprana de rehabilitación pulmonar. Obviamente esto va a depender de la calidad de la persona en ese momento, de cómo está, si realmente está en estado crítico, y obviamente también de las capacidades del terapeuta, que a lo mejor maneja otro tipo de medicinas o a lo mejor maneja otro tipo de técnicas que sí pueden ser realizadas en ese momento. Este estudio nos comenta eso. Luego, cuando la persona ya está curada o está en proceso de salir de esta infección por coronavirus o por COVID, se recomienda la rehabilitación a través de ejercicios guiados, pero a través de videos, que es algo que está muy en boca hoy en día, porque los profesionales, como por ejemplo los kinesiólogos, los colegas, hemos tenido bastante trabajo de este tipo. En lo personal he tenido bastante trabajo de este tipo a través de una videoconferencia o a través de la llamada simplemente del WhatsApp, y ha tenido muy buenos resultados. Hay algunas técnicas que no se pueden realizar, obviamente, pero uno siempre debe tener la capacidad y tiene la capacidad de poder adaptarse y de poder guiar de verdad, educar de buena forma y entregar un servicio de calidad. Y lo más importante, que se repite igual con lo que hablábamos en el estudio anterior de las 4S, es la importancia del seguimiento. A eso se refiere con guardar la información de lo que está ocurriendo. Hay que realizar un seguimiento. ¿Por qué? Porque han habido personas, han habido casos que han tenido recaídas de los síntomas, principalmente luego de un estado emocional fuerte. Entonces es importante realizar el seguimiento y también es importante entregar una capacitación emocional a la persona que sea adecuada con su situación social también. Continuamos con otro estudio que nos dice ya un poquito más específicamente cuáles son los tratamientos, cuáles son las técnicas que se utilizan en los pacientes con COVID como rehabilitación pulmonar, principalmente el cambio de posturas a posición prono. Posición prono es boca abajo. Esta postura o estas posiciones nos ayudan a aumentar la ventilación de los pulmones y realizando distintos tipos de respiraciones podemos favorecer también la capacidad del pulmón. Entrenamiento para restaurar la fuerza muscular respiratoria y el volumen pulmonar. Muy importante el entrenamiento de la fuerza de los músculos respiratorios para favorecer así los procesos respiratorios. Movilización temprana y ejercicio físico, que finalmente es lo que nosotros los kinesiólogos o los colegas kinesiólogos realizan con cualquier tipo de hospitalizado. Es importante, si vas a estar en cama mucho tiempo, generar movilización temprana, realizar ejercicio físico, porque los problemas de estar postrado, de estar acostado, son muy fuertes y son muy importantes. Imagínate si estás con COVID y aparte tienes un estado emocional muy alterado porque tienes mucho miedo y tienes mucha ansiedad y aparte tienes un grado de nutrición o tienes un grado
de déficit de la musculatura, te sientes débil, te cuesta caminar, te paras y te das cuenta de que no puedes caminar bien, entonces es muy importante este punto. Y también, algo que rescato bastante, es la intervención psicológica y promoción del sueño. Importantísimo. Ahora, ¿cómo el profesional, el kinesiólogo, puede realizar una intervención psicológica y la promoción del sueño? A lo mejor los kinesiólogos no están tan familiarizados con esto, a lo mejor sí, a lo mejor los profesionales de la salud en general, que no sean psicólogos, no están tan familiarizados con algunas técnicas que puedan abarcar el aspecto emocional de las personas. Y es por eso que llegamos a este estudio bastante bueno y bastante efectivo, donde nos comenta que la mayoría de los profesionales de la salud que trabajan en unidades de aislamiento y hospitales no reciben capacitación para brindar atención en salud mental. Mira, yo no puedo hablar por los demás, pero hablo desde mi experiencia. A mí en la universidad, o en el pregrado, por así decirlo, no me enseñaron en realidad muchas técnicas o muchas formas de abordar a las personas en su aspecto psicológico o cómo brindar una atención en salud mental. No necesariamente tengo que ser psiquiatra para poder ayudar a una persona desde el punto de vista holístico. Y este estudio nos comenta eso. Aparte también nos comenta que las emociones que más se describen por los pacientes son miedo, angustia y ansiedad. Pero ¿qué pasa? Que no solamente los pacientes tienen miedo, angustia y ansiedad, sino que también los profesionales. Y eso es muy importante y eso es muy difícil también, es algo grave. Es algo grave. ¿Por qué? Porque hoy en día los profesionales de la salud, tanto enfermeras como médicos, como kinesiólogos, como en fin, etcétera, están teniendo una carga emocional muy fuerte, niveles de estrés demasiado fuertes. Y a eso le sumamos de que a lo mejor no se sienten tan apoyados por el sistema de salud. Falta de insumos, no hay cuarentena, la gente sigue yendo al hospital, las UCI están completamente desbordadas. Entonces, no ayuda en verdad al estado emocional de los profesionales que están ahí en la primera línea. ¿Y qué pasa cuando no estás emocionalmente bien? No puedes entregar un buen servicio, no puedes entregar una buena capacitación, no puedes hacer bien tu trabajo, te sientes mal, estás estresado. El estrés genera bastantes problemas en nuestro cuerpo. Inflamación, procesos emocionales muy fuertes en realidad. Entonces, si tenemos claro, si sabemos de que el COVID genera bastantes problemas emocionales y tiene un gran componente emocional. Vamos, si revisamos la historia de Chile en su respiración o en su forma de respirar o en las enfermedades respiratorias y nos damos cuenta de que efectivamente también se generan problemas de emoción. Revisamos otro tipo de enfermedades y nos damos cuenta de que la emoción es un factor muy importante y de que nadie, ninguna persona está exenta de tener ansiedad o de sufrir un estado depresivo. Si nadie dice que la depresión o que una enfermedad te va a traer depresión y vas a estar depresivo, vas a tener que tomar antidepresivos y todo eso. Pero sí efectivamente genera estados depresivos en las personas. Genera estados de ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a esto? ¿Cómo podemos evolucionar luego de esta crisis tan grave y tan, tan importante? Es ahí en donde nos viene a la luz y llega este concepto de medicina integrativa, que en realidad es un gran apoyo profesional, terapéutico y emocional. ¿Por qué? Porque la medicina integrativa nos lleva hacia la introspección también. Cuando, por ejemplo, utilizamos el Qigong, yo no aprendí Qigong y luego lo apliqué, lo hice, me di cuenta de lo que es, sentí lo que generó en mí, asimismo con el yoga, asimismo con la acupuntura, asimismo con la medicina china en general, o con la medicina ayurveda, generan un cambio en ti, te das cuenta de otras cosas, pasas a ser protagonista de tu salud. ¿Ustedes son protagonistas de su salud? Los invito a la introspección también, nuevamente, unos pequeños segundos, para que se respondan a ustedes mismos si es que son protagonistas de su salud.
si es que hacen cosas para prevenir o para promocionar con sus pares, por ejemplo, su familia, un estado de salud óptimo y saludable en realidad. Y esto es un factor importante de la medicina integrativa, de cualquier medicina integrativa. Nos hace responsables, nos hace protagonistas de nuestra salud. Ya no dejamos en las manos del médico solamente, o del sistema, o del pilar del tratamiento cuando nos enfermamos. O sea, yo me enfermo, no importa. Después voy al doctor y ahí me dan unas pastillas, o si no, si no sé, pues, me enfermo muy grave, me opero, gasto un poco de plata y estoy listo. Ya no es tan así. La medicina integrativa te obliga a ser protagonista de tu salud. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es evolución. Estamos evolucionando. O sea, sin exagerar, cuando tú utilizas medicina integrativa, efectivamente estás evolucionando. ¿Qué estás evolucionando? Tu salud. Estás evolucionando tu forma de ayudar. Estás evolucionando tu sistema de salud. Y estás evolucionando la forma en la que trabajamos y en la que trabajas con las personas o con tus pacientes. Y como dije anteriormente, hay muchos tipos. Podemos utilizar la terapia floral, podemos utilizar el qigong, podemos utilizar la acupuntura, el yoga, no importa qué terapia utilicemos. Y no importa si tampoco utilizamos ni una y solamente somos parte de la medicina alopática. Pero si eres parte de la medicina alopática, tienes que tener claro de que existen otras herramientas que pueden ser útiles para trabajar lo que tú estás buscando o el objetivo que ese paciente necesita. Porque, bueno, ese es otro de los factores también que es súper beneficioso de la medicina integrativa, que no solamente abarca el objetivo, sino que no ve la enfermedad, sino que ve el enfermo. Cada persona tiene objetivos diferentes. Una enfermedad se expresa diferente en cada persona. Y por eso tenemos que abrir nuestra mente, llenarnos de humildad y entender que existen más opciones y que lo que sabemos no es más que una gota en comparación al inmenso mar, de lo que ignoramos. Lo que nos convoca hoy en día es la medicina tradicional china. La medicina tradicional china intenta explicar los procesos de la naturaleza a través del cuerpo y asimismo intenta explicar los procesos del cuerpo a través de la naturaleza y cómo el cuerpo se involucra o cómo interactúa el cuerpo con su entorno. ¿A través de qué? A través de distintas teorías. Esto ya lo conversamos o ya lo revisamos, si es que ustedes vieron el martes, el congreso estuvo nuestro colega queridísimo Nefi, quien dio una gran capacitación, una gran charla, un gran conversatorio acerca de la medicina china. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que bueno, continuamos. La medicina tradicional china abarca, intenta explicar los procesos de la naturaleza a través del cuerpo y los procesos del cuerpo a través de la naturaleza con estas tres teorías principalmente, que es la teoría de los cinco elementos, la teoría de los shang fu, los órganos y vísceras, y cómo se relacionan estos entre sí, y la teoría del yin y el yang. También súper importante. Y de esta forma es que intenta trabajar desde el punto de vista preventivo principalmente, porque es muy importante para la medicina china el factor preventivo. Tiene un gran poder preventivo sobre todas las enfermedades y sobre el sistema de salud personal en general. Si hablamos de respiración, si hablamos de rehabilitación pulmonar y si hablamos de medicina china, tenemos que ver qué significa el pulmón para la medicina china, qué significa el sistema respiratorio para la medicina china. Principalmente se relaciona con el elemento metal. Para la medicina china, el elemento metal significa transformación, significa cambio, significa reforma. Y eso es lo que realizan el pulmón y nuestro sistema respiratorio en general. Para la medicina china, el pulmón purifica y distribuye. Se encarga de purificar el aire, purificar la sangre y distribuirla a través del cuerpo. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice y nos comenta que el pulmón puede afectar, y su funcionalidad en realidad puede afectar a todo el sistema. Si tenemos un buen funcionamiento del pulmón y de su sistema respiratorio, y de todo el sistema respiratorio,
tendremos también, en lo posible, un buen estado general, principalmente un buen estado inmunológico también, porque en medicina china el pulmón se relaciona con la piel, y la piel se relaciona con el sistema inmune, con cómo recibimos el entorno. Cuando decimos, no, es que me resfrié porque tuve un cambio de temperatura, ¿quién percibe ese cambio de temperatura? La piel. Y si nuestro sistema respiratorio, nuestro pulmón, en medicina china, no está equilibrado, no está en función y está en disfunción, es probable de que ese impacto del cambio de temperatura nos genere alguna disfunción en el pulmón. Intentamos no hablar mucho de enfermedades y sí hablar harto de disfunciones, porque nadie está libre de la disfunción. No es que busquemos no tener ninguna disfunción en el cuerpo, porque eso es bastante complicado. Salimos a la calle, tenemos estrés, vemos la televisión, estamos en el celular. Entonces, la disfunción es parte de nuestra vida. El estrés es parte de nuestra vida. Lo importante es saber y tener las herramientas de poder adaptarse a las situaciones de estrés. Eso es salud. Y en la medicina china, eso se explica de buena forma y muy bien hecho. Entonces, vamos hacia la evidencia acerca de la medicina china en el COVID. Como lo mencionó también nuestro colega Nefi, la medicina china tiene hartos fundamentos y harta efectividad en las distintas etapas del COVID, pero principalmente podríamos utilizarla para prevenir una posible recaída o para prevenir que los síntomas que están comenzando no empeoren. ¿De qué forma? Estimulando nuestro chi defensivo, estimulando nuestro chi vital, nuestro shenxi. Tenemos otros estudios también que nos comentan y nos dicen que no solamente la acupuntura y la moxibustión son efectivas para el COVID, sino que también el tratamiento con hierbas. Ahora, ¿qué pasa? Estos estudios hablan de hierbas medicinales, pero en China. ¿Qué pasa acá en Chile con las hierbas medicinales que tenemos? Estamos llenos de hierbas medicinales. No voy a ahondar tanto en eso porque el colega que viene después, terapeuta, con la charla de después, nos va a comentar cómo este sistema herbolario, por así decirlo, nos puede ayudar desde este punto de vista. Uno de los factores importantes y uno de los componentes importantes dentro de la medicina china, además de la acupuntura, además de la moxibustión, además de la fitoterapia, además de tuina, el masaje, es el ejercicio chino, es el qigong médico. Y ahora volvemos a interactuar un poquito, me gustaría saber de forma estadística y a la rápida igual, si conoces o has realizado qigong alguna vez. Mientras responden y piensan y recuerdan si es que lo han realizado, un poquito de agüita. ¿Fuiste a alguna clase? ¿Algún amigo te lo comentó? ¿O efectivamente estás realizando en este momento, hoy en día? ¿Estás en algún curso? ¿En Pranakine? ¿O en alguna otra institución que imparta cursos de Qigong? Para mí y para el desarrollo de esta presentación es muy importante saber. Bueno, mira, el 41% de la gente comenta que no conoce y pregunta, ¿qué es? Pero bueno, el 30% dice, sí, he escuchado de él. 18%, sí, he realizado. Y el 11% dice, sí, lo practico. Muy bien por ese 11%. ¿Qué pasa entonces? El Qigong, para aquellas personas que no conocen, es parte de la medicina china y es un sistema de ejercicios, es una disciplina que intenta abarcar, intenta trabajar la energía del cuerpo, el chi que circula a través de nuestro cuerpo, la energía que nos promueve la fuerza para que todo funcione. En China se dice de que el chi entrega vitalidad y hace que la sangre funcione y esté en buen estado. Y al mismo tiempo, la sangre entrega la misma capacidad al chi para que se mantenga en buen estado. O sea, si tengo un chi en buen estado, mi sangre va a estar bien nutrida y se va a mover de buena forma. Y por otro lado, si mi sangre no está bien nutrida y no se mueve de buena forma, nuestro chi tampoco se va a mover bien. Entonces tampoco estamos hablando de algo tan
etéreo, ¿no? El chi es algo que existe y que se manifiesta en nuestro cuerpo. Y el qigong, a través de la respiración, a través del trabajo mental y la concentración, y a través de distintas secuencias y posturas, intenta cultivar esta energía. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Equilibrio de qué? Equilibrio de nuestros órganos, equilibrio de nuestra víscera, equilibrio de nuestra funcionalidad en general. El qigong puede abarcar o puede trabajar sobre el pulmón, puede trabajar sobre el riñón, puede trabajar sobre el corazón, sobre cualquier cosa y cualquier proceso que esté viviendo el ser o el cuerpo. Pero es muy importante para los procesos y las prácticas de qigong la respiración, ¿ok? La respiración es el primer paso, para mejorar la salud. Consiste en aumentar el suministro de oxígeno en nuestro cuerpo. Eso es prácticamente obvio, ¿no? Si queremos mejorar nuestra salud, tenemos que comenzar a respirar mejor y a tener más oxígeno en nuestro cuerpo. El doctor Yang, que es un gran exponente del qigong, nos comenta de que la regulación de la respiración facilita la relajación y estimula la capacidad meditativa y permite la buena distribución del chi. O sea, solamente con la respiración, si respiramos un momento, nadie está diciendo que pongas un mantra, que pongas un incienso. Solamente respirando vas a estimular tu capacidad meditativa. Li Ping, una gran doctora de medicina china, nos comenta que el curso del tratamiento por qigong, los ejercicios de regulación de la respiración pueden tratar la cefalea y el vértigo. ¿A qué se refiere con esto? Es que es tan potente la función del pulmón en cuanto a su distribución y es tan potente la respiración en sí que basta con algunos ejercicios de qigong, donde se estimule la respiración, para poder trabajar desequilibrios o disfunciones de otros órganos que podrían generar la cefalea y el vértigo, en este caso el hígado. Si el hígado se vuelve demasiado yang, que significa que si tengo mucho calor en mi hígado adopta mucho calor por el estrés que estoy viviendo, por las cosas que estoy sintiendo, por la rabia que he tenido, mi cabeza se llena de calor y tengo cefalea y puedo llegar a tener vértigo. Una forma de trabajar eso a través del qigong es con la respiración. Y en este caso, por ejemplo, este estudio nos comenta de que existen bastantes beneficios. Y en este estudio, donde habían 886 estudios por sí solos o por separado, nos comenta de que se observan beneficios en el 97% de esos estudios. Otros estudios nos comentan de que existe disminución de la presión arterial. Cuando uno realiza qigong, disminución del colesterol en el plasma, disminución significativa de la apnea del sueño, disminución de la somnolencia diurna, pero siempre se habla de estudios de 12 semanas hacia arriba. Cuando son de 12 semanas hacia abajo, los efectos no son tan consistentes. Sí podemos ver que efectivamente tenemos menos dolor, andamos mucho mejor desde el punto de vista emocional, pero los efectos no son consistentes según la evidencia. Aquí tenemos otros estudios, otras revisiones, que nos comentan de que cuando uno realiza qigong tenemos efectivamente un equilibrio, le entregamos equilibrio al sistema nervioso autónomo, estimulamos el sistema parasimpático y relajamos nuestro cuerpo y todo lo que eso significa, aliviamos los síntomas de depresión y ansiedad, aumento de actividad diafragmática y fuerza muscular respiratoria luego de 3 meses, disminución de citoquinas y sustancias inflamatorias y aumento de las sustancias antiinflamatorias en el cuerpo. Súper importante, porque ya conocimos el martes con la charla de Nefi de que la acupuntura efectivamente puede tener efectos antiinflamatorios. Bueno, el qigong también se basa en lo mismo, en la medicina china. Otro efecto es la disminución considerable de la proteína C reactiva luego de 4 meses de práctica. Aumento de linfocitos B y T. Fortalece el sistema inmunológico. Se habla siempre de estudios de 12 hasta 16 meses de práctica. Obviamente, mientras más practiques el qigong, más consistentes, más trascendentes van a ser los efectos que tengas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, cuando hablamos de adultos mayores, quizás el qigong es lo que más se aplica o ese grupo etario es en el que más se estudia el qigong. Y en estos casos tenemos que hay mejoras en la distancia de caminata de 6 minutos, que es un test muy conocido y muy específico para las personas con EPOC o las personas con enfermedades crónicas. Mejora la capacidad pulmonar, fortalece la musculatura respiratoria, mejora los síntomas de ansiedad y depresión,
mejora la motivación de la persona para trabajar, para ir a la rehabilitación o a la terapia. Mejora las relaciones interpersonales, muy importante. Conocemos que los adultos mayores y las personas que están enfermas, que tienen ansiedad, que tienen depresión, de repente son medio solitarios. El Qigong fortalece la relación interpersonal, fortalece las relaciones entre las personas y eso ayuda a que puedan salir un poquito de su estado mental y logren un poquito de amor por sí mismos, por el entorno, por el sistema ecológico y por todo eso. Disminuye el miedo a caídas y complicaciones, efectivamente, disminuye el miedo, por ejemplo, en las crisis de asma. Y aquí se habla en estos estudios de 12 a 24 semanas de aplicación. ¿Cuáles son las secuencias más estudiadas? Tenemos tres. Tenemos el Baoduan Yin, que es esta de acá, donde encontramos 8 ejercicios que se realizan con el fin de fortalecer y flexibilizar las extremidades. 4 ejercicios para fortalecer y flexibilizar extremidades superiores y 4 principalmente para extremidades inferiores. Pero eso desde lo físico, desde lo estructural, si hablamos desde la medicina china, vamos a que, por ejemplo, esta postura nos ayuda a elongar el meridiano del pulmón y efectivamente tiene muy buenos resultados en el equilibrio del sistema del pulmón. O esta postura que tiene bastantes buenos resultados, según la evidencia, en el sistema estómago y vaso. Otra de las secuencias más estudiadas es el Wu Qing Chi, los 5 animales. Estas posturas se utilizan para tonificar los órganos, para tonificar los elementos y todas las características que significan en el cuerpo. Son 5 animales, 5 posturas diferentes de animales que se relacionan cada una con un elemento, cada una con un órgano. Entonces, cuando realizamos un animal, una postura o una secuencia, y aparte estamos muy concentrados en que esto funcione, y estamos concentrados en nuestro cuerpo y en lo que sentimos y en cómo estamos respirando, esto va a tonificar, va a fortalecer, va a nutrir, nos va a entregar gran capacidad para aumentar la funcionalidad de aquellos órganos. Y por último tenemos el Liu Si Yue, que es los 6 sonidos curativos, que son cantos que mezclado con posturas nos ayudan a purgar, a limpiar el exceso emocional de nuestros órganos y de órganos específicos. Cada postura se relaciona con un órgano. Cada canto se relaciona con un órgano, ¿ok? Entonces, cada órgano tiene su postura y su canto específico para ser purgado, para liberar esta emoción. La verdad es que es muy efectiva y tiene bastante aplicación cuando hablamos de patologías respiratorias, con grandes beneficios, como por ejemplo, el aumento de la capacidad pulmonar, el aumento de la capacidad vital forzada, del volumen forzado, en volumen pulmonar forzado en el primer segundo. Bastantes beneficios. Entonces, para ir finalizando ya con esta humilde presentación, la medicina china y el Qigong son efectivamente efectivos, sí. La medicina china, por un lado, muestra efectividad acompañando el tratamiento del COVID, sí, lo ha mostrado. Hay bastante evidencia de que se utiliza y de que trae beneficios, principalmente en ciertas partes de... de la enfermedad, ¿ok? La medicina china en general, acupuntura, moxibustión, etcétera, muestra gran efectividad en enfermedades respiratorias en general. El Qigong muestra gran efectividad en enfermedades respiratorias en general, como EPOC, asma, fibrosis pulmonar, tiene grandes beneficios en la calidad de vida principalmente, en el aspecto emocional, en cómo se sienten las personas luego de eso. O sea, si tú tienes una persona con asma que vive con miedo a la crisis, luego de 12 semanas, luego de 16 meses de práctica, pierde ese miedo a la crisis y puede vivir su vida tranquilamente, eso es algo impagable. Ahora, cuando hablamos de COVID, el Qigong es en potencia un buen complemento para la recuperación. ¿Qué pasa? Que en la actualidad estamos a la espera de más estudios que validen al 100% la utilización de la efectividad y la efectividad, perdón, del tratamiento del COVID. ¿Pero es efectivo? Sí, es efectivo en el proceso de recuperación. ¿En qué más es efectivo? En el proceso de rehabilitación, en el proceso de prevención. Nos ayuda a prevenir. Y es importante este aspecto. ¿Por qué? Porque la rehabilitación, nos preguntamos ahora,
¿En qué pilar cae la rehabilitación? ¿Es tratamiento? ¿Es prevención? ¿O es promoción? Desde mi punto de vista, son todos los pilares. Y por eso es que me encanta tanto, porque cuando uno rehabilita, cuando uno entrega, cuando uno ayuda a rehabilitarse, mejor dicho, está tratando algo, está recuperando algo, está promoviendo el buen ejercicio y está también, ojalá, entregando prevención para que no ocurra de nuevo. Es muy importante el proceso de rehabilitación acá. Así que bueno, según la evidencia, el Qigong es en potencia un buen complemento para la recuperación del COVID. Bueno chicos, finalizando ya, ¿les gustaría estudiar Qigong? ¿Les interesó el tema? Les comento que se viene, estamos ya en un proceso de instructorado de Qigong nivel 1 en Brenaquine, pero en octubre viene otro proceso, que sería ya la quinta versión, si no me equivoco, la sexta versión del instructorado de Qigong nivel 1, desde octubre a febrero. Y vamos a hacer un pequeño concurso y vas a poder participar para ganarte una de las 10 medias becas para estudiar con nosotros en Brenaquine un instructorado de Qigong nivel 1. Lo que tienes que hacer es seguir mi cuenta y seguir la cuenta de Brenaquine y escribir al DM de cualquiera de ambos, quiero mi beca Qigong. Así que espero de verdad que participen, espero de verdad que les haya gustado esta humilde presentación, espero de que los profesionales de la salud se mantengan en ese estado en la primera línea con mucha fuerza y espero que podamos salir de esto de buena forma, evolucionando, adaptando. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, evolucionar desde lo profundo y el sistema de salud, ojalá. Así que muchas gracias. Agradecemos tu presencia, querido Kevin. Gracias por tu hermosa clase. Gracias a ustedes. Clase magistral de medicina china, de evidencia, de COVID, de rehabilitación pulmonar, hubo de todo. ¿Estuvo bien? Bien, bien, bien buena. Así que muchas gracias, están llegando muchos comentarios de agradecimiento, tremendo equipo, nos dicen por ahí también, así que muchas gracias querido por tu aporte en este congreso, y queremos dar paso ahora entonces a algunas preguntas que tiene el público. Por supuesto. La primera pregunta, nos preguntan qué diferencia existe entre Qigong, pero claro, yo entiendo acá, porque está escrito con Q, como lo escribimos nosotros, ¿no es cierto? Qigong, con Qigong, y Tai Chi, pero explícalo tú en realidad. Ah, ya, o sea, ¿qué diferencia hay entre los tres conceptos? Claro, pero los primeros dos... Mira, en realidad, la diferencia de Qigong o Qigong y Qigong, no hay diferencia, es lo mismo, ¿ya? O sea, se escribe Qigong, pero en realidad se pronuncia Qigong, o Qigong en verdad, ¿ya? Pero cuando hablamos de la diferencia entre el Qigong y el Tai Chi, es muy similar. Podríamos decir de que el Tai Chi se desprende del Qigong, o podríamos decir que el Qigong es la base, incluso, de todas las artes marciales chinas principalmente, porque todas las artes marciales chinas trabajan con energía y trabajan con el Qi. Entonces, a través del Qigong podemos trabajar esta energía. Y el Tai Chi es un poquito más marcial. Podríamos decir, sí, que el Tai Chi es Qigong marcial, ¿ya? El Qigong es un poquito más terapéutico desde el punto de vista de que se encarga, o su objetivo es trabajar sobre el pulmón, sobre el aspecto emocional del vaso, sobre algo específico, ¿ya? Cuando realizas Tai Chi, estás en una batalla imaginaria con un oponente imaginario y utilizas sus movimientos lentos y armoniosos para la salud y para también un factor terapéutico muy importante. Esa es la diferencia principal. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta, querido amigo. ¿Una persona discapacitada podría realizar Qigong? Hablando de alguien que está en silla de ruedas. Ya. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa es una de las razones por la que yo me orienté hacia el Qigong. Y es que, en verdad, intenté buscar una opción, intenté buscar una causa de exclusión y no la encuentro, ¿ya? O sea, todas las personas pueden practicar Qigong. Si una persona tiene capacidades diferentes y está en silla de ruedas, puede mover sus brazos, listo, realizamos Qigong con sus brazos. Y con sus mismos brazos puede estimular los canales o los meridianos de sus piernas. Con sus mismos brazos puede estimular los canales de su torso, de su tronco. Así que cualquier persona puede realizar Qigong. No importa si está postrado,
no importa, incluso si está en coma, por ejemplo, otro terapeuta puede realizar un qigong sobre él, ¿ya? Puede estimular sus meridianos, puede estimular la funcionalidad de sus órganos a través de distintos tipos de masajes que se realizan en qigong. Interesante eso. Obviamente, ¿no? Esto es un poquito más profundo y se aprende ya en otros procesos. La energética que acompaña finalmente al qigong, que es el trabajo del qigong finalmente, ¿no es cierto? La movilización energética. Pero qué interesante eso. Yo no había escuchado igual hablar de eso, de que alguien podía hacerle chigung a alguien en coma. Y sí, encuentro, por supuesto. Me calza mucho igual. Profundo, profundísimo, sí, pero es posible. De todas maneras. Vamos a incluirlo en la malla. ¿Ah? En la malla. Por supuesto. Pero chigung nivel 10. Claro. Bien, vamos con la siguiente pregunta, querido mío. ¿De qué forma práctica podríamos empezar a preparar nuestro sistema respiratorio para el invierno y para lo que se nos viene? La principal práctica para potenciar nuestro sistema respiratorio es, según mi opinión y según la evidencia, la respiración abdominal. ¿Ya? Normalmente estamos acostumbrados a tener un patrón respiratorio pectoral, lo que efectivamente sí favorece la parte superior de los pulmones, pero deja la parte inferior o los lóbulos basales de los pulmones con poca ventilación. ¿Ok? Porque la ventilación se concentra en la parte superior. Si respiramos de forma abdominal, vamos a potenciar y vamos a llevar el aire y la ventilación hacia los lóbulos inferiores del pulmón, los lóbulos basales. Y eso genera bastante beneficio y prevención, por ejemplo, de neumonía. ¿Y qué pasa? Que la respiración abdominal no solamente es inflar tu abdomen cuando inhalas, sino que también conlleva un trabajo del perineo, lo que es muy importante y es muy beneficioso para la salud del cuerpo. Fortalece tu riñón, fortalece tu columna, fortalece tu capacidad sexual, fortalece tu capacidad de la vejiga y muchos beneficios más. Entonces, si yo recomendara una postura para poder realizar que sea fácil y que sea que esté al alcance de la mano, sería la respiración abdominal. Inhala, infla tu abdomen hacia abajo, exhala, contrae tu abdomen. Esa es la respiración abdominal y tiene grandes beneficios. Perfecto, querido. Agradecemos tu presencia entonces, Kevin. Te mandamos un abrazo grande a nombre del equipo de Pranakine. Muchas gracias por compartirnos tus saberes, tu conocimiento y por sobre todo tu experiencia, que ya lleva bastantes años trabajando con qigong. Nosotros estamos. Sí, muchas gracias a ustedes también. Gracias por confiar. Que ha sido todo tu trayecto. Yo en lo personal he tenido la suerte de ver todo el proceso que tú has llevado y de verdad he visto los cambios y muy favorable. Así que para todos, muy recomendado. Así que Kevin, una vez más, muchas gracias, querido mío. Muchas gracias, hermano. Gracias a Boris también.